Muchas gracias por la invitación. Conmemorando el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, se ha diseñado esta actividad para tratar de entender las diferencias entre la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple. Entonces, voy a hacer un comparativo de ambas enfermedades para tratar de determinar en qué se parecen y qué diferencias notorias existen en ambas condiciones. El primer concepto que quiero dejar claro es que la esclerosis es un término más bien usado a términos patológicos, a descripciones de patología. Y los tejidos que médicamente se llaman, o las descripciones histológicas de los tejidos, van a tener ciertos cambios en algunas condiciones, y es cuando nosotros llamamos esclerosis, y es que ese tejido se vuelve duro y básicamente es reemplazado por otras células. Por eso es que existen diferentes tipos de esclerosis: esclerosis tuberosa, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis mesial temporal, esclerosis múltiple. Sin embargo, todas estas son enfermedades distintas, son enfermedades que se diferencian tanto desde el aspecto clínico como también desde la parte terapéutica o del tratamiento específico que vamos a usar. Ahora sí, miremos entonces qué características tiene la esclerosis lateral amiotrófica y qué características tiene la esclerosis múltiple. En términos de descripción, ambas son condiciones neurológicas, es decir, son enfermedades que afectan el sistema nervioso. Hablemos un poco sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad degenerativa, progresiva, desafortunadamente irreversible, donde se empiezan a afectar específicamente las neuronas que se encuentran a lo largo de la médula espinal, que llamamos también neuronas motoras, que son neuronas largas que van a terminar generando una disminución en la transmisión de las señales motoras hacia cada uno de los músculos del cuerpo. Por eso, en términos generales, la enfermedad se llama esclerosis lateral porque está comprometiendo estos cordones largos que se encuentran ubicados en las partes laterales de la médula espinal y también en otras áreas que llevan toda la información motora para terminar generando un proceso amiotrófico o un proceso donde se lesionan o se comprometen los músculos. Clínicamente, los pacientes van a empezar a desarrollar cuadros progresivos de debilidad, donde van a perder la fuerza en las extremidades y con el tiempo muy probablemente van a terminar desarrollando también una pérdida de la masa muscular. Por eso es el término de atrofia muscular. Esta es una enfermedad que va progresando y va empeorando paulatinamente. Si lo comparamos con la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, es decir, el sistema inmunológico se activa y se activa en este caso para atacar a cada una de las células del sistema nervioso, pero específicamente a la mielina, que es esa capa que cubre los nervios que se encuentran tanto en el cerebro como en la médula espinal. Va a ser progresiva porque puede empeorar si no hay un tratamiento adecuado y va a ser crónica. Y con la pérdida de esas capas de mielina vamos a tener entonces un proceso de desmielinización. Por eso la enfermedad se conoce como esclerosis múltiple, donde se van a formar placas o lesiones que afectan específicamente la mielina del sistema nervioso central, que va a ser básicamente el cerebro o la médula espinal. ¿Cómo se hace el diagnóstico de ambas enfermedades? El diagnóstico se fundamenta en un concepto y es que es clínico. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos vamos a apoyar tanto en los exámenes, sino en los hallazgos que encontramos en los pacientes y específicamente en la información que nos dan los pacientes acerca de sus manifestaciones clínicas. De tal forma que ese es el fundamento de las dos enfermedades. En eso sí se parecen, que son condiciones que se pueden diagnosticar clínicamente. Nos apoyamos en el diagnóstico y particularmente en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica en utilizar algunas pruebas diagnósticas para descartar otras enfermedades y por eso usamos una técnica que se llama neurofisiología y específicamente un examen que se llama electromiografía con el objetivo de evaluar cómo se están funcionando, cómo se están comportando las fibras nerviosas y los músculos específicamente que reciben ese impulso nervioso. En la esclerosis lateral amiotrófica, la electromiografía nos va a soportar o nos va a sustentar estos hallazgos para tratar de determinar definitivamente que se trate de esta condición clínica. ¿Qué pasa en la esclerosis múltiple? En la esclerosis múltiple también el diagnóstico es un diagnóstico clínico, pero necesitamos algunas otras pruebas adicionales para tratar de corroborar este diagnóstico.
Y en esto particularmente cobra un papel fundamental la resonancia magnética de cerebro y o de la médula espinal, donde tratamos de identificar precisamente estas lesiones de aspecto desmielinizante en diferentes áreas del cerebro o de la médula espinal, y por eso se llama esclerosis en placas o esclerosis múltiple. Y en otras oportunidades, además de hacer estas pruebas de resonancia, hacemos algunas pruebas de diagnóstico diferencial por medio de algunos exámenes de sangre para descartar otras enfermedades inmunológicas u otras enfermedades neurológicas. Dentro de la evaluación diagnóstica de la esclerosis múltiple también es fundamental hacer una punción lumbar, que es un examen donde tomamos o extraemos una parte del líquido cefalorraquídeo que se encuentra en el cerebro, pero lo obtenemos en la parte lumbar, donde no existe ningún riesgo, y analizamos esta muestra específicamente para tratar de determinar unas proteínas, específicamente un conjunto de proteínas que se llaman bandas oligoclonales, que están presentes casi en el 94% de los pacientes con esclerosis múltiple. Ahora, si vemos desde el punto de vista clínico, también hay diferencias notorias entre ambas condiciones. En el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, esta es una enfermedad que, como mencionaba inicialmente, va a empeorar de forma progresiva, de tal forma que los pacientes van a empezar, en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, a empeorar específicamente su fuerza, su comportamiento motor, tanto en las piernas o en las extremidades inferiores como en las extremidades superiores. Eso es algo característico de la esclerosis lateral amiotrófica, y es que a medida que va pasando el tiempo, los pacientes se van a debilitar y van a perder masa muscular. No es inusual que en un tiempo determinado la mayoría de los pacientes estén en cama o estén en una silla, desafortunadamente por la pérdida de estos impulsos motores, haciendo entonces que el paciente se encuentre muy discapacitado. Con el tiempo, incluso desafortunadamente en esta enfermedad, los pacientes pueden dejar de hablar, pueden tener dificultades para pasar los alimentos, es algo que se conoce como alteración en la deglución, puede eventualmente los pacientes empezar a sentir algo de dolor precisamente por esta postración en la cual se empiezan a debutar. ¿Qué tiene de ventaja esta enfermedad? Y es que la mayoría de los casos, estamos hablando de más del 99% de los casos, no tienen por qué comprometer el sistema nervioso central, y por lo tanto, en esta condición, las funciones cognitivas, específicamente las funciones de la memoria, las funciones del pensamiento, de su personalidad, no cambian. Los pacientes son conscientes de todo lo que les está pasando y la memoria se mantiene estable, excepto probablemente en algunas formas variables de la esclerosis lateral amiotrófica, específicamente algunas que se asocian a demencia, que se conoce como demencia DFT, que es demencia asociada a un proceso donde se degenera la parte frontal y la parte temporal del cerebro, y se asocia también, en este caso, a la esclerosis lateral amiotrófica, pero que, como digo, es una enfermedad más bien rara. Esta es una situación que se puede presentar en menos del 1% de todos los casos de la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Cómo se manifiesta una esclerosis múltiple? Miren, esta es una enfermedad totalmente diferente también desde el punto de vista clínico. Es una enfermedad que afecta particularmente más a mujeres jóvenes, estamos hablando de mujeres entre los 20 a los 40 años, a diferencia de la esclerosis lateral amiotrófica, que compromete a hombres entre los 40 a los 70 años y es más una enfermedad de hombres. Volvamos entonces a los aspectos clínicos de la esclerosis múltiple. Entonces, en la esclerosis múltiple vamos a tener una serie de manifestaciones que podemos dividir al menos en tres grupos grandes. Manifestaciones visuales, donde los pacientes hacen algo que se conoce como neuritis óptica, donde se inflama el nervio óptico, que es un cable que envía la información desde la retina hasta el lóbulo occipital del cerebro para que se pueda transmitir todos los aspectos visuales. Y entonces los pacientes tienen pérdidas visuales, tienen dolor para mover los ojos, tienen dificultad para reconocer los colores. Este tipo de condición, que se llama neuritis óptica, es una de las manifestaciones más importantes de la esclerosis múltiple. ¿Qué otras manifestaciones clínicas puede haber? También puede existir compromiso del tallo cerebral, que es una estructura que compromete o que comunica el cerebro con la médula espinal, generando alteraciones en el movimiento ocular, alteraciones en el equilibrio, alteraciones en la sensibilidad o alteraciones motoras. Y por un tercer grupo de manifestaciones clínicas que harían relación con compromiso de la médula espinal, que es lo que conocemos médicamente como mielitis, como una inflamación de la médula, donde ese sistema inmunológico afecta a la médula y empieza a generar placas de lesiones o lesiones inflamatorias en la médula espinal, generando compromiso motor, compromiso sensitivo en las manos o en las piernas y también alteraciones, de cierta forma, en la parte de los esfínteres. La otra parte que quisiera mencionar
antes de empezar todo este proceso de discusión es en relación al tratamiento. Y el tratamiento también se diferencia en las dos enfermedades. El tratamiento en la esclerosis lateral amiotrófica, desafortunadamente hasta el momento no existe una terapia o un fármaco que realmente ayude a contrarrestar todos los problemas de la enfermedad. Estas son enfermedades que no son curativas y particularmente la esclerosis lateral amiotrófica tiende a progresar. Tenemos algunos tratamientos y particularmente una molécula que puede utilizarse para ayudar a retardar un poco la progresión de la enfermedad y hacer que los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica o con ELA, que es el apelativo o el sufijo que se utiliza para esta enfermedad, puedan disminuir la progresión rápida y no se discapaciten tan rápido, aumentando de esta forma la sobrevida, la supervivencia, evitando el uso temprano de una traqueostomía, el uso temprano de una gastrostomía. ¿Qué pasa en la esclerosis múltiple? Bueno, en la esclerosis múltiple el tratamiento sí difiere totalmente porque, como mencionaba inicialmente, esta es una enfermedad inmunológica. Y como es una enfermedad inmunológica, sabemos hoy en día que hay que modificar o modular o suprimir el sistema inmunológico para que el sistema inmune deje de estar atacando o deje de estar afectando tanto el cerebro como la médula espinal. Entonces, tenemos hoy en día cerca de 16 tratamientos disponibles en el mundo, un poco más de 13 tratamientos están disponibles en Colombia, los cuales nos pueden ayudar a disminuir la progresión de la enfermedad, evitar que los pacientes recaigan, que generen recaídas de la enfermedad y ayudar para que los pacientes jóvenes, como ocurre en la esclerosis múltiple, no presenten discapacidad. Este es un resumen de las características clínicas, de las características terapéuticas. Vamos ahora a continuar en unos segundos. Por favor, no se desconecten y continuamos con este interesante análisis. Nuevamente a esta actividad académica que hemos diseñado por el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, el doctor Quiñones ya hizo una introducción muy completa de las diferencias que existen entre ambas enfermedades. Quiero en este momento invitar al doctor Quiñones a que hagamos un recuento más detallado sobre los síntomas de la enfermedad. ¿De qué síntomas van a sentir ustedes si eventualmente pudieran tener una de estas enfermedades? ¿Cuáles son los síntomas que llevan a sospechar que una persona pueda tener una esclerosis lateral o una esclerosis múltiple? Entonces vamos a empezar por la esclerosis lateral amiotrófica. Esta es una enfermedad que todos los síntomas son de tipo motor, es decir, que todos van a afectar la fuerza en alguna parte del cuerpo. La mayoría de las veces estas enfermedades, la esclerosis lateral amiotrófica empieza con debilidad que a veces el paciente percibe como torpeza cuando va a caminar, cuando va a subir escalas, cuando va a hacer actividades que requieran rapidez y que requieran agilidad. Los síntomas en estas dos enfermedades, pero en especial en la esclerosis lateral amiotrófica, van a ser progresivos y van a ir aumentando en el tiempo. Y pueden comprometer, como ya les dije, miembros inferiores, después debilidad en los miembros superiores
y muchos pacientes van a requerir también o van a referir que tienen debilidad para algunas actividades como son la deglución. Siempre que nosotros tragamos los alimentos necesitamos músculos y esos músculos necesitan fuerza, entonces muchos pacientes pueden tener dificultad para tragar, lo que clínicamente se conoce como disfagia. Muchos pacientes van a también empezar a notar cambios en la voz, porque producir la voz de manera adecuada requiere unos músculos funcionando bien. Adicionalmente, algunos pacientes van a empezar a referir que tienen lo que nosotros llamamos fasciculaciones, que son en términos generales que los músculos empiezan a temblar y a presentar como unos movimientos anormales e involuntarios. Entonces, estos síntomas van progresando y se van presentando cada vez en muchos más segmentos corporales. Todos los síntomas son de orden motor. No hay síntomas sensitivos, no hay desmayos, no hay convulsiones. Ya vamos a ver cómo es de diferente la presentación clínica de la esclerosis múltiple. Entonces, doctor Quiñones, ¿cuáles son los síntomas que un paciente puede tener secundarios a esclerosis múltiple? Gracias. Bueno, doctor Rivillas, como hablábamos hace un instante, en el caso de la esclerosis múltiple, esta es una enfermedad que compromete diversas áreas del sistema nervioso. A diferencia de la esclerosis lateral amiotrófica, donde el compromiso principal es la parte muscular, aquí se pueden comprometer diferentes áreas del cerebro o de la médula espinal. En ese proceso uno podría tener alteraciones visuales, y esto, como les mencionaba, es tal vez la manifestación más común que presentan las pacientes o los pacientes con esclerosis múltiple, y es que desarrollen cuadros de inflamación del nervio óptico, una neuritis óptica. Pueden haber alteraciones motoras, donde el paciente puede sentir cierta torpeza para mover manos o piernas o un lado del cuerpo. Alteraciones sensitivas, donde el paciente puede sentir alteración para percibir la sensibilidad o discriminar algunos tipos de sensaciones en el cuerpo, y a eso se pueden sumar otras manifestaciones, alteraciones en la marcha, alteraciones en el equilibrio, alteraciones en el movimiento ocular. Los pacientes pueden tener algo que se llama visión doble, pueden tener alteraciones en el control del esfínter urinario o del esfínter rectal, y con el tiempo todas estas manifestaciones van empeorando si no se controlan, y el paciente puede empezar a tener discapacidad, desarrollando muy probablemente alteraciones para movilizarse, incluso con requerimiento de utilizar algún dispositivo ambulatorio, como por ejemplo un bastón o una silla de ruedas, incluso en casos graves cuando no se han tratado adecuadamente. Otro aspecto importante y que vale la pena mencionar para diferenciar las enfermedades es el grupo de edad y a qué grupo de pacientes van a afectar habitualmente estas enfermedades. Podemos decir de manera inicial que ambas enfermedades pueden afectar pacientes virtualmente de cualquier edad, pero son en especial frecuentes en unos grupos particulares. Por el lado de la esclerosis lateral amiotrófica, es mucho más frecuente en hombres de edad media avanzada, es decir, la edad media de inicio pueden ser los 50, 60 años y sobre todo hombres. La esclerosis múltiple, por el contrario. Claro, es una enfermedad que afecta más a mujeres jóvenes, entre los 20 a los 40 años. Siempre decimos que hay ciertos cambios en la presentación típica de la enfermedad. Podemos encontrar incluso en niños o en adolescentes la enfermedad, pero es raro. Igualmente podemos encontrar también pacientes por encima de los 50 o más años que debuten con una enfermedad desmilitante tipo de esclerosis múltiple, pero es raro, no es lo usual. Lo frecuente es que se presente entre los 20 a los 40 años, con una frecuencia aproximada de 3 mujeres por cada hombre, lo cual es muy parecido a lo que ocurre con la mayoría de las enfermedades inmunológicas. Si uno mira el comportamiento del lupus, de la artritis reumatoidea, del Sjögren, son enfermedades que su predisposición en presentación es más en mujeres. Vamos a comenzar a responder algunas de las preguntas, y aquí hay una pregunta muy interesante. Ya hablábamos sobre la diferencia sintomatológica de las dos enfermedades, y aquí particularmente nos preguntan que si existe algún tratamiento, hablando de la esclerosis lateral amiotrófica, que pueda detener o al menos mejorar la enfermedad o el progreso de la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, la respuesta sencilla es: no existe un tratamiento que detenga la enfermedad. La enfermedad, e incluso esto aplica para ambas enfermedades, las enfermedades van a avanzar y la historia natural es que progresen, pero sí tenemos unos tratamientos disponibles que pueden mejorar la calidad de vida al retrasar
de manera discreta, eso sí, yo siempre a los pacientes en la consulta les digo la mejoría que tienen los pacientes con los medicamentos disponibles para esclerosis lateral amiotrófica es discreta, y todas las enfermedades neurológicas progresivas avanzan a velocidades diferentes. Entonces, si tengo un paciente que tiene una enfermedad que avanza lento y tengo un medicamento que puede retrasar un poquitico más, es una opción terapéutica válida para algún grupo de pacientes. Entonces sí existen medicamentos que ayudan a que la enfermedad avance un poco más lento. Sin embargo, debemos saber que la enfermedad siempre, siempre va a progresar a velocidades diferentes que están determinadas por las cuestiones genéticas de cada paciente, pero es importante que sepamos, siempre va a avanzar, pero sí hay opciones terapéuticas y es muy importante hacer el diagnóstico correcto para poder dar un medicamento, el medicamento correcto también. Yo creo que es importante adicionar que si bien no existe un tratamiento que pueda ayudar a evitar la progresión de la enfermedad, tenemos algunos medicamentos que pueden ayudar a mejorar algunos síntomas, como por ejemplo el dolor, la espasticidad si la hay, es decir, como una sensación de estar como con aumento en la tensión muscular. Si hay problemas en la deglución, pues habrá que buscar algunas herramientas como la rehabilitación o algunas otras técnicas que puedan ayudar a mejorar un poco la calidad de vida de los pacientes. En términos de esclerosis múltiple, a pesar de que esta es una enfermedad que también puede ser catalogada como progresiva, esta es una enfermedad que tiene, como mencionaba hace un instante, cerca de 16 tratamientos mundialmente aceptados, todos enfocados para tratar de bloquear o modular el sistema inmunológico. Hoy en día, y después de casi 30 años de una investigación mundial, sabemos específicamente que esta es una enfermedad que, si se trata desde etapas tempranas de una forma adecuada, podemos evitar la discapacidad de los pacientes, podemos ayudar a que el paciente de cierta forma se frene y evite que se progrese o que se empeoren las manifestaciones clínicas neurológicas. Por lo tanto, a pesar de que los tratamientos no son curativos, creería que en el grupo de la esclerosis múltiple tenemos tratamientos muy bien establecidos que nos pueden ayudar a que los pacientes tengan una calidad de vida muy buena y que eviten la discapacidad y la progresión de la enfermedad. Hablemos un poco sobre la prevalencia de la enfermedad. Julián, ¿qué piensas acerca de la prevalencia de la esclerosis lateral amiotrófica? Entonces, la prevalencia, para los que nos están acompañando, habla de qué tantos pacientes existen de la enfermedad en un grupo determinado. Es decir, si yo cojo 1,000 pacientes, si yo cojo 1,000,000 de pacientes y cojo la población colombiana, ¿cuántos pacientes voy a tener? Estas enfermedades raras están poco sujetas al subdiagnóstico o al subregistro, es decir, los datos que puedan existir son datos cercanos a la realidad, porque todos los pacientes o casi todos los pacientes terminan siendo diagnosticados, por lo menos diagnosticados y ya reportados al sistema de vigilancia epidemiológica. Hay algunas fallas, pero en general podemos decir que estas enfermedades están menos sujetas al subregistro porque tienen una historia natural que obliga finalmente a consultar a los pacientes a los hospitales. De la prevalencia de esclerosis lateral amiotrófica en Colombia no tenemos unos datos fiables y nos toca remitirnos a los datos de prevalencia mundial, y esta puede entrar y es catalogada como una de las enfermedades de baja prevalencia y de baja frecuencia, y en Colombia no tenemos grupos de alta prevalencia donde haya familias o donde haya poblaciones particulares donde la prevalencia sea mucho más alta. Sí, complementando esa magnífica respuesta del doctor Rivillas, quisiera adicionar que aproximadamente la prevalencia o la presentación de la enfermedad está estipulada, en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, de 2 pacientes por cada 100,000 habitantes, lo cual lo cataloga definitivamente como una enfermedad poco frecuente, en nuestro medio catalogada entonces como una enfermedad huérfana. ¿Qué ocurre en la esclerosis múltiple? En la esclerosis múltiple el comportamiento global es diferente. Podemos encontrar países, sobre todo en la parte alta de Europa, en la parte nórdica de Europa, países europeos, países en la parte norteamericana, en Canadá, en Estados Unidos, donde la prevalencia de la esclerosis múltiple realmente es muy alta. Y estamos hablando de países como Dinamarca, donde pueden existir más de 100 por cada 100,000 habitantes, es decir, 100 a 120 casos por cada 100,000 habitantes, es decir, una enfermedad muy frecuente. Si nos llevamos esos datos a lo que sucede en Colombia, nos vamos a dar cuenta que no tenemos más de 5 casos por cada 100,000 habitantes.
Es decir, esta es una enfermedad de baja frecuencia, de baja prevalencia en Colombia y también sería catalogada como una enfermedad huérfana. Bien, aquí hablan también, nos preguntan que si hay algún tratamiento quirúrgico que pueda curar la esclerosis lateral amiotrófica y de una vez que si existe alguna relación con algún aspecto hereditario en esta enfermedad. Entonces, no hay tratamientos quirúrgicos para la enfermedad. En la parte quirúrgica solamente nos vamos a apoyar en ciertos casos de pacientes que tengan complicaciones asociadas en la parte osteomuscular, pero no hay ningún tratamiento quirúrgico disponible para la enfermedad. En la parte hereditaria, entonces, la mayoría de las veces que tenemos pacientes con esclerosis lateral amiotrófica de presentación después de los 50, 60 años, no hay un factor genético que explique la enfermedad o que ponga en riesgo a los familiares de los afectados. En algunos casos hay algunas enfermedades que también son de las mismas neuronas motoras que sí pueden tener una asociación familiar y son síndromes genéticos, pero si la esclerosis lateral amiotrófica como tal es de muy baja prevalencia, los síndromes genéticos que tienen dentro de sus presentaciones sindrómicas en todo el cuerpo, además de todo, enfermedades de las neuronas motoras son incluso mucho más raros. Entonces, en términos generales podemos hablar que esto es una enfermedad esporádica, es decir, que no está asociado a tener o no un familiar afectado y en la mayoría de los casos va a comportarse así. Los casos en los que eso no se comporta así son extremadamente raros y aislados. Sobre ese mismo punto nos preguntan qué puede causar la enfermedad. Entonces voy a remitirme específicamente a la esclerosis múltiple donde tengo más herramientas para tratar de explicar cómo podría ocurrir la esclerosis múltiple y nos basamos en un principio y es que es el sistema inmunológico el que se termina activando por alguna condición, ya sea externa, por ejemplo el ingreso de algún virus, particularmente hay un virus que se ha relacionado que es el virus de Epstein-Barr, pero también hay otros virus que pueden estar asociados. U otros factores internos, por ejemplo alguna proteína o algún agente interno en el cerebro que termina activando el sistema inmunológico para que ese sistema inmune activado erráticamente o de forma errada penetre al sistema nervioso y ocasione todas las manifestaciones desmilitarizantes o autoinmunes propias de la esclerosis múltiple. En el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, ¿existiría algún factor ambiental o que pudiera favorecer el desarrollo de la enfermedad? Entonces, hasta ahora la investigación ha mostrado que hay alguna susceptibilidad individual en algunos sujetos, pero no se ha identificado un proceso que tenga que ver con el ambiente que desencadene la enfermedad. Entonces, es simplemente una cuestión de a algunos pacientes, por su propia configuración con la que vinieron desde que nacieron, van a desarrollar la enfermedad, pero no es tan clara en esta enfermedad la asociación con los factores externos. En algunos casos han tratado de identificar algunos factores ambientales tóxicos con la enfermedad, pero los niveles de asociación son tan bajos que hasta hoy lo que podemos decir es que la enfermedad no tiene una relación directa con factores ambientales y externos a la genética del individuo. Bien, aquí nos preguntan que si esta es una enfermedad de manejo exclusivamente del neurólogo o que si debe ser un aspecto o un manejo multidisciplinario. Definitivamente creemos que esta es una enfermedad donde varias especialidades deben participar, principalmente el neurólogo, por supuesto, como eje fundamental en el diagnóstico y probablemente en la dirección terapéutica o por lo menos en la orientación de qué se debe hacer con el paciente, pero otros expertos deben participar, el grupo de rehabilitación física, el grupo de psicología o psiquiatría. Y si hay otras manifestaciones, es posible que necesitemos un gastroenterólogo, un nefrólogo, depende de las manifestaciones clínicas que tenga el paciente. Bien, nos hablan ahora sobre algo del tratamiento. Entonces, hay un caso que nos mencionan que el paciente, o si se detecta una esclerosis lateral amiotrófica en una etapa avanzada, ¿qué tratamientos se pueden realizar? Entonces, en los casos avanzados, es donde las terapias disponibles tienen menor efecto. Las terapias medicamentosas orientadas a disminuir la velocidad de avance de la enfermedad, pero aquí es precisamente donde el manejo multidisciplinario se vuelve más importante, porque los pacientes ya van a tener no solo la enfermedad como tal, sino las complicaciones asociadas a la enfermedad, que en el caso de esclerosis lateral amiotrófica, ¿cuáles son? Todas las complicaciones que tienen que ver con la postración del paciente.
aparición de úlceras por presión, aparición de aspiración de comida hacia los pulmones por broncoaspiración, porque no son capaces bien de manejar toda la parte de la deglución. Entonces estos pacientes van a tener neumonías a repetición, pueden tener ingresos a la UCI a repetición, pueden tener complicaciones asociadas al hecho de estar siempre en la cama. Entonces, en este caso es donde el manejo multidisciplinario se hace mucho más importante. Ya las terapias específicas cobran menos importancia y lo que vamos a necesitar es que el paciente tenga una buena atención por parte del neurólogo, probablemente también la parte de psiquiatría y psicología para todo el apoyo emocional, no solo del paciente, sino del grupo familiar, los que nos están viendo y tienen la experiencia de tener un paciente con complicaciones avanzadas de cualquier enfermedad neurológica, saben todo el impacto emocional que genera esto en la familia. Entonces, todo lo que es trabajo social, psicología, psiquiatría y todos los otros médicos que nos pueden apoyar al cuidado del paciente crónico es muy importante. Entonces, en este momento, en ese momento de la enfermedad, lo que necesitamos es apoyo multidisciplinario y el neurólogo como cabeza del tratamiento y de orientar la rehabilitación es el que va como determinando qué otros especialistas deben participar en el cuidado. Bien, ahora nos preguntan específicamente sobre la clasificación de la enfermedad. En esclerosis lateral amiotrófica, creería que sacando específicamente algunas formas familiares o genéticas, realmente no habría una clasificación diferente. A diferencia de la esclerosis múltiple, donde sí existe una clasificación muy clara, que es lo que nosotros llamamos fenotipos o tipos de presentación de la enfermedad. En la esclerosis múltiple existiría un grupo grande, que es lo que todos reconocemos, como esclerosis recaída-remisión, donde el paciente hace una recaída o una manifestación neurológica, ya sea visual, sensitiva o motora, y luego viene un periodo de remisión. A ese tipo de proceso se le llama recaída-remisión, donde el paciente hace una manifestación o un brote neurológico, que es el otro término utilizado, y un periodo de remisión de los síntomas. Ese tipo de comportamiento de la enfermedad corresponde al 80-85% de todos los pacientes con esclerosis múltiple. Pero habría un grupo distinto que hace parte de lo que se conoce como las formas progresivas de la enfermedad, donde el paciente, a medida que va presentando recaídas o brotes, va teniendo una poca recuperación después de cada recaída y el paciente va empezando a progresar. Ese tipo de enfermedad se le llama esclerosis múltiple secundaria progresiva. Y habría un grupo de enfermedades un poco diferentes donde el paciente hace una primera manifestación clínica y a partir de esto empieza a empeorar incluso en ausencia de recaídas. El paciente va empeorando progresivamente. Este tipo de enfermedades, hasta hace un tiempo, cada una de estos subtipos de la esclerosis múltiple no tenían tratamiento. Hoy en día tenemos tratamientos prácticamente para todos los grupos de la esclerosis múltiple, principalmente para la forma recaída-remisión, pero también para los pacientes que tienen formas progresivas, particularmente primarias progresivas. Nos hablan ahora sobre el pronóstico y específicamente sobre la expectativa de vida de los pacientes con estas enfermedades, Julián. Correcto. Entonces, en esclerosis lateral amiotrófica, el pronóstico vital está afectado. La mayoría de pacientes, cuando cogemos el grupo total de pacientes, los pacientes en más o menos un periodo de 5 años van a tener avance de la enfermedad a punto tal que pueden requerir ayuda para caminar, para comer, para comunicarse, y a los 10 años muchos de los pacientes pueden ya haber presentado complicaciones que los llevan al fallecimiento del paciente. Sin embargo, hay un subgrupo de pacientes que avanzan muy lentamente y hay un subgrupo de pacientes que avanzan mucho más rápido. Entonces, todos conocemos el caso famoso del físico Stephen Hawking, que vivió muchos años con la enfermedad y vivió gracias a que su enfermedad tenía un avance que era más lento y a que tenía una serie de terapias y de apoyos que podían lograr que el paciente viviera mucho más. Pero en términos generales podemos hablar que a los 10 años el 80-85% de los pacientes pueden presentar complicaciones graves asociadas a la enfermedad e incluso la muerte. En términos comparativos con la esclerosis múltiple, también se ha visto que hay un impacto no solamente en la calidad de vida, sino en la sobrevida también. Y estos son estudios muy interesantes donde se demostró que los pacientes que empezaban tratamientos de forma tardía en esclerosis múltiple o en etapas más avanzadas tenían un mayor riesgo de mortalidad. Por eso hoy en día enfocamos mucho en un diagnóstico bien hecho de forma temprana
y por supuesto empezar un tratamiento temprano porque eso disminuye los riesgos de morbimortalidad. Y particularmente podríamos estipular incluso que los pacientes que tienen un buen tratamiento en esclerosis múltiple es posible que tengan una expectativa de vida prácticamente normal a la población general. Bien, hay otras preguntas muy enfocadas sobre el tema del tratamiento y nos hablan específicamente, hay un ejemplo, dicen, recientemente una actriz americana mencionó una mejoría con tratamiento de células madre y quimioterapia. ¿Esto existe en Colombia en términos de esclerosis lateral amiotrófica? Entonces, en términos de esclerosis lateral amiotrófica no hay otras terapias aprobadas. Desde el punto de vista experimental, hay muchos estudios que están intentando ver terapias de muchos tipos. Las células madres en particular, que son una terapia que consiste en recuperar ciertas células de varias fuentes que tienen la posibilidad de regenerar el sistema nervioso central, que ese es el punto central de casi todas las enfermedades neurológicas, que es recuperar esas neuronas que se murieron, que muchas de esas enfermedades llevan a que las neuronas se mueran. En el caso particular de esclerosis lateral amiotrófica, los estudios son muy incipientes y no hay una recomendación de ninguna de las sociedades internacionales para que el paciente, a no ser que esté en medio de un estudio clínico, tenga acceso a estas terapias. Y en Colombia no tenemos acceso a terapias de este tipo, que son muy costosas, pero que sobre todo su efectividad no está plenamente probada en los estudios clínicos, que es como nosotros en medicina finalmente decimos que un tratamiento sirve o no. Los casos particulares de personas así como estas celebridades que tienen enfermedades de este tipo y manifiestan que hay una mejoría, no es suficiente para decir que de verdad estas terapias sirven. Entonces a los pacientes lo que les decimos es, debemos darle las terapias autorizadas que hayan probado que de verdad les sirvan, porque es que no solamente hay que probar efectividad, sino también seguridad. Entonces en este momento en Colombia no hay otras terapias de este tipo autorizadas porque no ha mostrado efectividad en estudios poblacionales, y la seguridad también es un tema que no se ha establecido totalmente qué tan seguro puede ser cuando esto se aplique de manera global. Sí, en el caso de esclerosis múltiple, si bien están aprobadas ya por los agentes reguladores varias terapias, estamos hablando de cerca de 16 terapias para modificar el curso de la enfermedad, también se han utilizado otros tratamientos como el trasplante de células hematopoyéticas o conocido como trasplante de células madre, pero esto hasta el momento no ha sido aprobado por los agentes reguladores. Y esto tiene, como mencionaba el doctor Rivillas, una serie de fases en sus estudios. Casi todos los estudios que apoyan o sustentan el uso de células madre en esclerosis múltiple están en la fase 2 de investigación. Es decir, todavía les falta un terreno muy amplio para poder ser utilizado y ser dirigido con más tranquilidad a la población afectada. Por eso pensamos que definitivamente debemos apoyarnos de los tratamientos existentes, de los medicamentos que ya están aprobados, y no utilizar otras terapias que pueden ser más desde el punto de vista investigativo. Es también posible que, como es una enfermedad que tiene tanta prevalencia en otras regiones, sigan apareciendo otros tratamientos, y no es improbable que en algún momento tratamientos como el trasplante de células hematopoyéticas ya esté aprobado, pero hasta el momento no lo está y por lo tanto tenemos que usar los medicamentos que realmente están aprobados en nuestro medio. Bien, aquí hay una serie de preguntas, nos mencionan si el calor específicamente puede empeorar los síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica y de la esclerosis múltiple. Entonces este fenómeno, que es un fenómeno que se ve en algunas enfermedades neurológicas, no afecta en particular a los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. En el caso de la esclerosis múltiple sí existe una relación particularmente interesante descrita ya hace varios años por un neurólogo alemán que lo definió como el fenómeno de Uthoff, y es que el aumento de la temperatura corporal basal, ya sea por ejercicio o por medios ambientales donde empieza a haber exposición importante al calor, empieza a desarrollar ciertas manifestaciones neurológicas previas en el paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene antecedentes de una neuritis óptica, es posible que el ejercicio o el aumento de la temperatura corporal basal o la exposición a un calor importante pudiera de cierta forma empeorar los síntomas neurológicos y podría describir visión borrosa transitoria. Esto es un fenómeno
que se puede de cierta forma mejorar, porque no podríamos decirle a los pacientes, entonces evite hacer ejercicio. No, al contrario, hay que hacerlo. Lo que hacemos es decirle al paciente que haga un buen calentamiento previo para que el aumento de la temperatura corporal basal sea mucho más gradual y también que haya una muy buena hidratación. Una hidratación antes, durante y después de la actividad física puede ser beneficioso para reducir este síntoma. ¿La esclerosis lateral amiotrófica puede aparecer en edades tempranas? Entonces, algunas formas de enfermedad que están asociadas a síndromes genéticos pueden tener manifestaciones de esclerosis lateral amiotrófica en grupos de edad mucho más temprano en la vida, pero no es lo habitual. Entonces, sí hay pacientes, cierto grupo de pacientes que pueden presentar síntomas incluso desde la adolescencia y de ahí hacia adelante la adultez joven, pero ya hacen parte de pacientes que tienen otras manifestaciones clínicas y que, como les decía en un inicio, son poco frecuentes, son incluso más raras aún que la esclerosis lateral esporádica que aparece en pacientes mayores. Sí, en ese contexto, en el término de esclerosis múltiple, también podría aparecer en etapas muy tempranas. De hecho, esta es una enfermedad que aparece en etapas tempranas. Estamos hablando de pacientes cercanos a los 20 años. Pero podría haber pacientes jóvenes, adolescentes o incluso niños con esclerosis múltiple. Lo que pasa es que el diagnóstico puede ser un poco más difícil, el reconocimiento de los síntomas puede ser más difícil, la realización de los exámenes debe ser más compleja en su evaluación, y por eso es importante siempre buscar diagnósticos diferenciales que pudieran ser más comunes en etapas más tempranas. Pero sí, a diferencia probablemente de la esclerosis lateral amiotrófica, sí podemos encontrar pacientes en etapas mucho más tempranas con la esclerosis múltiple. Aquí hay una pregunta final que nos hablan sobre si la enfermedad, lo habíamos hablado, ¿qué tanto compromete el habla? Entonces, el habla en la esclerosis lateral amiotrófica es una de las manifestaciones principales, no solo la parte de debilidad en las extremidades para caminar o hacer cualquier actividad con las manos, sino también el habla, y el habla inicialmente de los pacientes se va volviendo un poco enredada, no pueden articular muy bien y pueden llegar finalmente a que el paciente no es capaz de emitir lenguaje, no es capaz de emitir el habla. Todas las funciones mentales de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica están conservadas, es decir, su cerebro en términos de memoria, atención, pensamientos, sentimientos, todo eso está intacto, pero el paciente no es capaz en las etapas finales de emitir el habla. Es lo que nosotros conocemos como anartria y es uno de los estadios finales de las manifestaciones de la enfermedad. Recordando al físico Stephen Hawking, recuerden que él no podía hablar y él solamente podía mover sus ojos y podía mover uno de sus dedos, y con eso era que se comunicaba, porque la parte del habla se paraliza en los estadios finales de la enfermedad. Entonces, la esclerosis lateral amiotrófica sí afecta el habla, y la afecta de manera grave y la afecta de manera progresiva, y es otra de las manifestaciones clínicas que el paciente puede sentir de manera inicial, con habla enredada inicialmente y después una dificultad mayor para poder emitir las palabras. Sí, de acuerdo. En el caso de esclerosis múltiple, el habla se puede afectar, pero es una alteración relativamente molesta, frecuente, pero no va a llevar al curso de que el paciente deje de hablar por completo. Va a tener alteraciones para tener una pronunciación adecuada de las palabras o una articulación adecuada de las palabras, y es lo que nosotros llamamos disartria, que eso puede verse en buena parte de los pacientes. Por último, Julián, nos piden qué debe hacer un paciente que esté presentando uno u otro síntoma. ¿Qué debe hacer? ¿Debe acudir al neurólogo? ¿Cuál sería la recomendación más importante para dejar como planteado qué debe hacer ese paciente que de pronto está sintiendo estas manifestaciones? ¿Cuál sería la mejor conducta? Entonces, recuerden que frente a la aparición de cualquiera de los síntomas que mencionamos acá o cualquier otro síntoma de cuyo origen se pueda tener una duda razonable de si lo que lo está explicando es una enfermedad neurológica, debemos buscar ayuda, consultar al neurólogo, incluso en muchos casos consultar con sus médicos de cabecera, que muchas veces van a orientar, muchas veces los síntomas pueden tener otros orígenes, pero definitivamente hay que buscar ayuda médica y hay que buscar profesionales y grupos de profesionales con experiencia en estas enfermedades para finalmente
llegar al diagnóstico acertado y dar el tratamiento correcto. Esto aplica tanto para la esclerosis lateral como para la esclerosis múltiple, y si ya hay pacientes que nos están viendo, vale la pena también acercarse a los grupos de profesionales con experiencia en tratamiento de estos pacientes, porque finalmente el cuidado multidisciplinario a la cabeza de neurólogos con experiencia en el tratamiento de estas enfermedades es lo que finalmente hace que la calidad de vida y los años de vida que tenga el paciente sean lo mejor para él y el grupo que lo acompaña y su familia. Sí, de acuerdo. Yo creo que el mensaje más importante es que aquel paciente que está sintiendo algunas manifestaciones neurológicas tenga esa prioridad de consultar con un neurólogo, con una persona experta en interpretar si estas manifestaciones neurológicas corresponden realmente a una enfermedad o son el resultado de otra condición diferente dentro del cuerpo. Por eso la persona que lo esté sintiendo debe tener esa capacidad de decidir una consulta prioritaria con un servicio de neurología y poder hacer los exámenes o pruebas complementarias que se necesiten para hacer un diagnóstico temprano. Lo hemos planteado de que desafortunadamente estas enfermedades no se benefician cuando se diagnostican de forma tardía y por supuesto cuando se implementa alguna opción terapéutica de forma tardía también puede ser un factor que empeore el curso natural de la enfermedad. ¿Algún mensaje final, Julián, que quisieras dejarle a nuestros oyentes, a las personas que están conectadas? Primero, agradecerles por conectarse y hacerse partícipes de este Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Si conocen pacientes, entiendan la realidad, entiendan lo difícil que debe ser una enfermedad como estas. Definitivamente el acompañamiento de ustedes como familiares o amigos se convierte en una de las herramientas importantes, y estas jornadas como la que estamos haciendo hoy definitivamente busca sensibilizar a la población general, a los que conocen pacientes y a los que no, para que sepan que las enfermedades de este tipo existen, que hay cosas por hacer por los pacientes, así las enfermedades progresen, y que en caso de las personas que no tienen los síntomas y eventualmente pueden presentarlos, estén con la posibilidad de que consulten en el momento adecuado. Sí, mi mensaje final va muy relacionado con ese concepto, y es que de cierta forma, si bien no tenemos un tratamiento curativo para ninguna de las dos enfermedades, tenemos opciones que nos pueden ayudar a que los pacientes tengan unos estilos de vida o una calidad de vida aceptable. Y particularmente hay una serie de principios médicos que se unen muy bien a la descripción de este tipo de situaciones médicas. Los médicos y los neurólogos estamos usualmente para curar algunas veces, para aliviar en algunas veces, pero para consolar siempre. Creemos que ese principio básico de acompañamiento, de poder tener ese acercamiento con los pacientes, con los familiares, es fundamental. Yo creo que en eso se basa una buena práctica y, por supuesto, que el paciente tenga una calidad de vida mejor. Muchas gracias. Muchas gracias.